continuamos. Tenemos el día de hoy invitados, mucha actividad. Es un gusto tener aquí a Livia García. Livia Deniz, yo te conocía así. Así como es, Livia Deniz García. Mucho pero gusto. Tu marca ahora de campaña es Livia García. Así es, muchas gracias. Muchas gracias al auditorio también. Candidata a diputada por el 5º Distrito Local, va al Congreso del Estado. Y bueno, Livia, eres alguien que has hecho mucha talacha, por fin te hace justicia. No digo la revolución porque estás en otro partido, así pero. Es. Quizás este tema de la paridad de género fue importante para ver llegar más mujeres y más jóvenes también a las candidaturas. ¿Cómo te sientes? Por supuesto, muy contenta, Arnoldo. Tengo efectivamente ya 10 años de militar en Acción Nacional. Empecé desde abajo, desde el pero juvenil. De militar en serio. De militar en serio. Redes sociales, así en es. Las campañas. Así es, me ha tocado hacer mucho trabajo al interior del partido, trabajando muy fuerte y hoy, bueno, muy contenta de ser parte de los nuevos liderazgos que apoya Acción Nacional para representar aquí en la Ciudad de León. ¿Conoces el Congreso? ¿Has estado ahí cerca? Así es. Además, en esa otra parte creo que también es importante que la gente, que los ciudadanos conozcan, pues que tenemos ya experiencia en el ámbito legislativo. Yo hasta hace unos meses fui asesora del grupo parlamentario en el Congreso del Estado, atendiendo las comisiones de gobernación, de asuntos electorales, de asuntos municipales, y bueno, con ese gran compromiso de trabajar por Guanajuato. Y eres abogada además. Así es. Oye, ¿cómo ven León? Gobierna el PRI. No me acuerdo quién ganó tu distrito anterior. Si estaba en manos del PRI o es de los que se conservaron en manos del PAN. Se perdió. ¿Qué pasa con el contacto con la gente en las calles? ¿Cómo es para el PAN ir de nuevo a pedir el voto después de pues, esa desconocida que les dieron en 2012? Yo creo que los ciudadanos hoy más que nunca son críticos de lo que ven en el gobierno. El recibimiento que nos han dado ha sido estupendo. Este es mi tercer día ya de campaña. Entonces te refieres al gobierno del PRI. ¿Son críticos del gobierno del PRI? Son críticos, son muy críticos. Hoy la gente en la calle lo que nos dice es que están muy inconformes. Creció a niveles alarmantes la seguridad de nuestro municipio. La inseguridad de nuestro municipio creció a niveles alarmantes. No se generó, no se llevó progreso ni desarrollo social a muchas zonas que hoy lo necesitan más que nunca. Y entonces yo lo que percibo es en el ánimo de la gente las ganas de que cambiemos, de que regrese el PAN. Darle otra oportunidad al PAN. Pero yo creo que también te emplazan a que tienen que cumplir. No, por supuesto. Yo creo que, y también como partido creo que hemos aprendido una lección muy importante los ciudadanos. Efectivamente no nos dieron su confianza la elección pasada y el compromiso hoy es no fallarles, estar ahí con ellos. Yo en lo personal te puedo decir que es mi primer cargo de elección popular. Me tocó desde atrás ver los errores y los aciertos también de nuestro partido y hoy estoy más que nunca comprometida con acercar la diputación al ciudadano, que estén ciudadanos presentes dentro de la tarea legislativa. Ahora, tengo la impresión, tú conoces más el campo que yo, el campo electoral, de que la gente no sabe bien qué hace un diputado, por qué votar por un diputado, qué tan importante es apoyar a un diputado, y que hay campañas paraguas que cobijan a las demás. A veces es la de presidente de la República o la de gobernador, en este caso parece que es la de presidente municipal. ¿O tú has logrado que aparte la gente se interese un poco por el tema legislativo? Pues nosotros estamos platicando mucho con la gente. Yo les estoy diciendo que nosotros no vamos a hacer una campaña de muertito como muchos otros están haciendo. Estamos haciendo una campaña tocando puertas, estrechando manos. Yo creo que, y se lo digo a la gente, el diputado es su representante y nadie puede representar aquello que no conoce. ¿No para te dicen mí, si hace mucho que no ven diputados por ahí más que yo, en campaña? Yo he preguntado en este distrito, cada lugar en el que he estado, le he preguntado si conoce a su diputado local y pues lamentablemente nadie lo conoce. Entonces, el tema ahí es importante, a mí me da el pulso de lo que ellos quieren, que es un diputado cercano. Yo me he comprometido con ellos a ser la gran gestora de este distrito, porque también una de las labores del diputado es gestionar para su zona, para su distrito. ¿Y qué urgencias ves? ¿Qué te demanda la gente? El tema es seguridad, Arnoldo. Es impresionante lo preocupados que están hoy los ciudadanos porque no tienen seguridad. Mis colonias, que abarca el distrito, tienen un serio problema de pandillerismo. Estamos hablando de Chapalita, León 2, las propias colonias de Las Joyas. Y hoy al día es platicar con ellos y nos externan esta preocupación que tienen, la recuperación de los espacios públicos que se han adueñado, pues la delincuencia o las pandillas, y que quieren recuperar estos espacios para las familias. ¿Y cómo hacerlo desde una diputación? ¿Se puede? Mira, yo les digo que además de ser gestores, de gestionar ante las autoridades competentes, un diputado aprueba los recursos de los municipios. A veces perdemos de vista esa parte. Pero también dentro de la responsabilidad de aprobar recursos se encuentra el seguir fiscalizando que estos recursos se apliquen a lo que deben ir.
Tenemos bueno, zonas... Pero pruebas así, porque la autonomía municipal los ha dejado ya con muy poco margen de maniobra, ¿no? Pero sí vigilar... ingresos, pero presupuesto de egresos lo aprueban. Así es, tienen autonomía, pero sí podemos vigilar desde el Congreso que los recursos se apliquen correctamente. Yo soy, de verdad, ahora que he estado visitando el distrito, me doy cuenta que esta administración destinó recursos a cuestiones que no eran prioritarias. Dice la gente. Déjame meterte en un lío. No vimos a los diputados, ni a los del PRI ni a los del PAN en esta ocasión, presionando a Bárbara Botello para que cambiara la orientación de sus políticas. ¿Ustedes sí lo harían con el próximo alcalde, sea de tu partido, sea de otro partido? Yo creo que es importantísimo y es una labor fundamental. Ser críticos, pero no solo críticos, hacer una labor realmente de fiscalización y buscar que haya medidas de sanción más severas para aquellos funcionarios que, utilizando el dinero que es de todos, lo destinen a cosas que no sean prioritarias o que no sean necesarias para la ciudad. Pero luego vemos a los diputados muy manejándose que lo que diga el líder, lo que diga el partido, en ocasiones por lo que diga el gobernador. ¿Qué tipo de diputada piensas ser? Bueno, yo te digo que soy... ¿Rebelde? Soy, bueno, tú me conoces. Yo soy una mujer de convicciones que dice siempre lo que piensa y es congruente con lo que hace. Yo creo en que nos debemos a los ciudadanos y eso no podemos perderlo de vista. No al gobernador, no al partido. No a nadie. Yo tengo muy clara mi convicción. Soy panista, de ideología panista, comulgo con los principios del PAN desde hace muchos años, pero me debo hoy a la gente. Yo creo que hay que regresar a ellos, a los ciudadanos, y tener ese compromiso social con ellos. Y en el tema de seguir empujando una agenda de mayor equidad entre hombres y mujeres... Por supuesto, yo soy. Falta. Es una tarea que no está acabada y que se tiene que construir día con día. Lamentablemente nos damos cuenta que las mujeres son luchonas, son trabajadoras. Yo de verdad admiro mucho la labor que hacen. Yo también soy mamá, Arnoldo, y salimos todos los días a buscar mejores oportunidades para nuestros hijos. Y lamentablemente no hay igualdad todavía de condiciones para todas las mujeres. Yo hoy estoy aquí para ser su voz, para representarlas en el Congreso, buscar representarlas y generar mejores oportunidades para todas ellas. Bueno, ¿y hasta ahora qué? ¿Cómo te sientes? Llevas, pues... Tres días de campaña, ¿cierto? Sí, así estaba es. Confundiendo los tres días los de campaña. No, pues vas empezando. Todavía no podemos Estamos platicar Estamos empezando, eso. Pero muy contenta, Arnoldo, muy motivada por la respuesta de la gente. Nos han recibido muy bien. Estamos muy perceptivos a sus necesidades, a escucharlos, porque yo lo he comentado con ellos. La agenda legislativa se debe construir desde la ciudadanía y no desde un escritorio de un diputado. Creo que ellos tienen que aportarnos para que podamos construir una agenda común. Además del tema seguridad, ¿ves otros temas? Por supuesto, creo que el apoyo a los emprendedores. Hoy los jóvenes están queriendo participar, queriendo ser emprendedores, tener negocios y a veces no encuentran las puertas abiertas. Hoy quiero decirles a todos los jóvenes de este municipio que encontrarán en nosotros una agenda legislativa que se va a encargar también de buscar nuevos empleos y apoyo a estas personas que son talentos productivos y que a veces no saben para dónde canalizarse. ¿Crees que con eso, y bueno, que no todo es seguridad en el tema de las pandillas, también es cosa Así de oportunidades? Es. De oportunidades. Y de prevención. Nosotros estamos platicando mucho con nuestro candidato a la alcaldía también porque estamos recabando la propuesta ciudadana y lo que nos dicen es, por ejemplo, programas tan exitosos como había sido el programa Lobo, que atendía de manera preventiva a los jóvenes que pertenecían a pandillas y a sus familias, pues con esta administración se terminó el programa, despidieron a todos los que estaban ahí. Yo creo que son programas en materia de prevención que hay que retomar y estaremos también trabajando de la mano con el candidato a la alcaldía. Aprovechando que hay que empezarlos desde cero prácticamente, recomponer también lo que ya se había desviado, supongo, ¿no? Así es. Porque ya tenía muchos años ese programa. Así es, y era un programa exitoso que hoy la gente en las calles nos lo reclama. Todavía incluso hay jóvenes que pertenecían a este programa que hoy se están incorporando con nosotros a la campaña porque saben la necesidad que hay de atención en sus colonias. Bueno, muy bien, Livia. Pues muchas gracias. Deseo mucha suerte, mucho éxito. Lo haré igual con todos los candidatos. Gracias. Sobre todo echarle ganas y rescatar la imagen de la clase política. Creo que es algo que también tienen por delante, ¿no? Trabajar mucho. Yo los invito a que nos sumemos, a que participemos, que reconozcamos quiénes son los mejores candidatos y las mejores opciones. Yo estoy a sus órdenes y estaré siempre trabajando por los ciudadanos. Muy bien. Gracias. 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 Livia Denise García, candidata por el quinto distrito local. Quinto distrito. Aquí en León, por el Partido Acción Nacional, por supuesto. Vamos a ir a la mesa después de la pausa. El voto nulo. ¿Qué significa? ¿Es viable? ¿Sirve de algo? ¿O simple y sencillamente nada más beneficiamos a los mismos de siempre? Regreso.